캐럿을 남겨두고. 뭐 처음에. 네. 랩을 하더니. 무 buenos días. A todos los hermanos del Foro Caballero de la Luz y Masones con Alvo Martí y también al Foro Unidos por la Libertad. Un saludo fraternal desde aquí, desde Washington, a D.C. Estoy aquí, voy a hacer una pequeña directa, voy a hacer una toma y eso para mi gente en Cuba. Espero que compartan esta directa. Quiero hacer mención en esta directa al acoso y al hostigamiento policial de la opositora en Cuba, Iliana Hernández, la cual está siendo hostigada y tú sabes, vigilada por los órganos de seguridad del Estado. Le quieren implantar cargos de organización de huelga y toda la cosa esa. Estoy aquí denunciando este acoso de estos esbirros y vamos a seguir denunciando esto mediante yo haga esta directa, lo voy a seguir denunciando y también voy a mencionar el nombre de algunos presos políticos. Un saludo a todos los hermanos y vamos a seguir transmitiendo. Saludo a Andrés Pérez Paredes. Vamos a seguir. Este es Albert Einstein, una estatua que tiene aquí, un museo que... Este es el Museo de Ciencias. Museo de Ciencias. Bien lo que dice ahí, pero dice como una, tiene como una fórmula de algo ahí escrito en el libro. Ahí está. Vamos a empezar a invitar a todos los hermanos y amigos aquí. ¿Y dónde pis? Coño, hace rato no veo ni a pis. No sé de él, hace rato no sé de él. La fin de hacer... Saludos, saludos Juan Amador, hermanito, saludos, muy buenos, me gustan tus videos, muy buenos, la verdad. No, hace tremendo frío, está soplando el mono aquí, yo creo. Pero nada, me gusta aquí la capital esta, vivo a media hora aquí, me gusta esto.
No, aquí está soplando el mono aquí. Voy a irse allá. Hace frío, pero también hay sol, tú sabes. No sé, eso respalda un poco. Creo que mañana van igual, me parece. Ok, un saludo a todos los hermanos. Que, como siempre, aquí en la capital, haciendo un tour aquí, pero a la vez denunciando todos los atropellos que están haciendo en Cuba en contra de la opositora Iliana Hernández y en contra de todos los hermanos cubanos también que están en Cuba. A esta muchacha le quieren imputar cargo de organización de huelga y rebelión y todas las cosas. Entonces, si ella se la está jugando en Cuba, también es el deber de todos los cubanos, también el deber de todos nosotros los cubanos, ¿sabes? Defender su derecho, ¿me entiendes? Y hacer eco para que no le hagan más cosas a ellas, ¿me entiendes? Entonces, esto va con él, que va con lo que está pasando con ella y con todos los cubanos también en Cuba, tú sabes, con todos los opositores, los disidentes, todos los presos políticos también, ¿me entiendes? Y una vez más, seguimos en rebelión. Vamos a seguir con el proyecto de rebelión. Y un saludo al hermano Wilfredo Vieira, ya lo vi ayer en el Tropical Park, y este, tú sabes, posición mía aquí es también de unidad con ellos. Tú sabes, rebelión para Cuba, rebelión ya. Saludo Marta Ávila, hermano Ávila, saludito. Hace tremendo frío, pero bueno, hay sol, se puede. Esto también en respaldo a todos los cubanos que se reunieron en el Tropical Parla de ayer por el proyecto Rebelión. Un saludo a Raidel, a Wilfredo Vieira, a este señor Eduardo Arias. Armando, un saludo a Armando y un saludo también a todos los cubanos dignos que tuvieron sacaron su tiempo para reunirse en ese parque, tú sabes, eso es bonito y es digno de admirar, porque de eso se trata la unidad, ¿entiendes? Con la unidad podemos alcanzar la rebelión y con la rebelión la libertad de Cuba, de nuestra patria. Rebelión para Cuba, rebelión, compartan, vamos a seguir. Sounds
saludo a todos los hermanos, Carlos Ávila, Augusto, Adel. Para mí todos son mis hermanos. Se están construyendo hoy, están remodelando. Okay. Sí. Increíble. Este es el Memorial Lincoln, otra vez aquí, tú sabes, pero me encanta este lugar, vengo aquí, cada vez que puedo vengo aquí porque me encanta, toda la historia. Una belleza. ¿Qué? No. Sí.
we walked on one way. He was in Rufo. Yeah. Or no, thank you. Saludito, hermano Raidel, saludito, en unión con usted también. Yo con esta posición mía de venir aquí a Washington aquí, me estoy solidarizando con todos los hermanos que fueron a Tropical Park a expresarse por el Día de la Rebelión Nacional. Yo vivo solo aquí en Guaya, aquí en, tú sabes, en Baltimore, porque solo no hay muchos cubanos. Se puede contar con los dedos los cubanos, pero en lo que a mí respecta, yo me uno a todos los cubanos que luchan por la libertad de Cuba. Y en especial estoy unido con el proyecto Rebelión, porque me gusta el proyecto, no exige dinero, no exige nada, entonces me parece que es un proyecto genuino. Pero tenemos que unirnos más todavía, unirnos, porque en la unión está la fuerza. Y con esa unión podemos hacer la rebelión. Y con la rebelión viene la libertad de todo, de toda Cuba completa. Bien. Entonces, Raidel, yo estoy solarizando muy bien con ustedes también, ¿me entiendes? Y como digo, rebelión para Cuba. Rebelión, rebelión, rebelión. Exacto. Y también quiero hacer, como dije ahorita, hacer la denuncia del hostigamiento y el acoso a esta hermana opositora en Cuba, Eliana Hernández, la cual hizo un video que la están acosando, la quieren acusar de un delito de organización, de rebelión, de unión de botero para hacer una huelga. Tú sabes, eso es normal de esta tiranía, normal. Desde que yo tengo 15 años estoy viendo en Cuba toda esta maldad de esta gente. Ellos te acusan de ser agente de la CIA, de ser mercenario, de cuantas cosas a ellos se les ocurre, tú sabes. Porque la ley son ellos, ellos son la ley. Ellos están por encima de la ley en Cuba. Esto es virus, este régimen. Pero la mayor parte de la culpa la tienen los cubanos que constantemente están viajando a Cuba a disfrutar de las cosas en Cuba. Esta gente son los que mantienen ese régimen en alto. No los cubanos en Cuba. No los cubanos en Cuba. La gente que viaja constantemente de mula a Cuba. ¿Entiendes? Son los que mantienen la represión en Cuba. Esa gente son los que mantienen la represión en Cuba. Y debemos de acabar con eso, con esa falsa. Debemos de acabar con eso. ¿Me entiendes? El pueblo de Cuba no mantiene esa dictadura. Si nosotros fuéramos más unidos y dijéramos, oye, ya, basta ya de viaje, basta ya de dinero, remesa, ¿me entiendes? O tres meses, aquello se cae. Pero mientras sigamos así, en esa posición de yendo a Cuba y llevando paquetes y remesas y esto y lo otro, ¿me entiendes? Van a seguir 60 años más de dictadura. 60 años más de dictadura. ¿Entendido? El derecho a viajar es un derecho de todos los ciudadanos, es un derecho universal de viajar a todos los cubanos. Pero cuando tú usas ese derecho para hacer negocio, para lucrar, para burlarte del pueblo cubano, entonces deja de ser derecho. Deja de ser derecho. ¿Entiendes? Parece que hay alguna actividad aquí hoy porque hay muchos helicópteros y eso en el aire. ¿Cómo siempre?
bien, pero están ahí. Otra cosa que dije en otra directa también, en otra directa. Dejemos los ataques personales de los cubanos, entre cubanos, y enfoquemos en atacarla a ese régimen. A ese régimen. En eso debemos enfocarnos. ¿Me entiendes? Es muy triste. Muy triste que los cubanos, gastemos nuestro tiempo en fajarnos, en hacer un montaje. Tú sabes, en 20 cosas, en 20 teorías. Mientras que el pueblo cubano pasando trabajo en Cuba, pasando la de Caín, hostigado por la policía, represión, hostigamiento. Mira esta muchacha opositora en Cuba ahora, que la están cazando como si fuera un ratón. La están cazando como si fuera un ratón, para meterla a la presa y hacerle cargos. ¿Qué cosa es eso? Entonces, yo no voy a gastar mi tiempo en fajarme con ningún cubano. Ahora, sí me voy a fajar con esa gente que representan ese régimen, con la gente que hacen juego a ese régimen, sí me voy a fajar con ellos. ¿Me entiendes? Con toda esa gente de Tampa y todas esas ratas que viven en Tampa, la mayoría de ellos, sí me voy a fajar con ellos. ¿Me entiendes? Con ellos sí me voy a fajar de verdad. Pero con mis hermanos masones, con los caballeros de la luz, con los cubanos que luchan contra el régimen, no me voy a fajar. De ninguna manera. Vamos a ir. Exacto, Raidel, juntos lo vamos a lograr. Pero tú verás que ese momento va a llegar en que todos los cubanos nos vamos a unir y vamos a lograr la rebelión. Tú vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Este es un monumento a Lincoln, a Abraham Lincoln. Este es el padre de la patria, Abraham Lincoln. Vamos a seguir. Entonces, voy a mencionar algunos presos políticos que hay en Cuba. No todos, pero voy a mencionar algunos, ¿sabes? Decirle que no estamos olvidados, que los tenemos presentes. Aquí está. Esta es la misión. Recordarlos a ellos, decirles que los tenemos presentes. No estamos olvidados. Aymara Nieto Muñoz. Jordanis Ojeda Rosabal, José Ortega Amador, José Ortiz Delgado, Raidel Segundo Pacheco Santos, Alexander Palacio Reyes, Fernando Peña Tamayo, Edel Peralta Ruz,
Wiley Pérez Cruz, Rolando Yace Pérez Morera, algunos de los presos políticos en Cuba. Esto es lo que debemos hacer. Además, ¿entiendes? Ubaldo Herrera Hernández, Rolando Lozano Quecer Barrueto, Dayami Lai Sangrone, Samuel Leblanc Pavón, Glenda Lobaina Pérez, Isa López Luna, Héctor López, Felipe Martín Campagnoni, Freddy Martín Fraga, Noel Martínez Avilés, Nieve de la Caridad Matamoros González, Misael Matos Gaiza, Rafael Matos de Ocas, Michael Mediaceja Ramos, Félix Palermo Monzón Álvarez, Alejandro Morales Alonso, Mario Morera Jardines. Ok, estos son unos cuantos que estoy mencionando ahorita, más tarde empiezo a mencionar más. Pero lo más importante es que ellos vean que no, no están olvidados. Claro, lo tengo presente, eso es lo más importante. Vamos a seguir. Saludos, no me queda, un saludito, hermano, oye, saludos. Este es un muchacho que es el hijo de un patriota cubano, o sea, que ayer se conmemoramos un aniversario más de su muerte, ¿sabes? Él se llama Amancio Mosqueda, alias, no me recuerdo ahora cómo le dicen a él, Hawaii, algo de eso. Pero un saludo, hermano Mosqueda, estamos aquí en Washington firmando, ¿sabes? Es una directica aquí y a la vez hablando un poco sobre Cuba, sobre los presos políticos, sobre esta muchacha que está hostigada en Cuba y acosada, esta Ileana Hernández. Vamos a seguir. Este es el memorial Lincoln. Sí. Libertad para todos los presos políticos, libertad. Rebelión para Cuba. A pesar del frío, esta capital aquí está lleno de turistas, todo. Es un turismo brutal. Hace tremendo frío, pero está lleno de gente. Lleno. Pero hoy hay una actividad en la Casa Blanca, creo. Parece. Raidel, si quieres entrar, yo te doy aquí entrada aquí. Ok, yo te invité, creo, parece. Thank you.
Okay, I'm free. Okay. No problem. You too. Ahí está Raidel. Vamos a ver si puedes entrar ahora. Vamos a guiarte otra vez, parece. A ver si puede entrar. Voy a ir por aquí. Sí, hermano Manuel Mezqueda. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Cuba. Rebelión para Cuba también. No, le raidé otra vez aquí. Espérate. A ver si puede entrar. Saludos Rubén Álvarez, también. Deja ver, espera un momento, espérate. A ver ahora. Creo que a la tercera vez puedes entrar, creo. O a veces según la conexión como esté, tontón. Hermano Adel, hermano Augusto, hermano Carlos Ávila, están invitados también aquí. A ver, otra vez, espérate. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, hermanito? Hola. Bien, ¿y tú, mi hermano? Oye, aquí. Haciendo un poco de eso, la vez, ¿sabes? En solidaridad con ustedes. Sí, muchas gracias. Más que todo, me alegra saludarte, que hace rato no podía saludarte. Sí. El mensaje ya lo has dicho muy claro. Tenemos que unirnos. Sin unidad no vamos a vencer. Los que piensen que solo van a lograr vencer al régimen de Cuba están equivocados. Por eso hemos pasado 60 años con ellos y no se han caído. Uno porque tienen intereses ajenos a los de la patria. Y otro porque no sé, son egoístas, no lo sé, pero es la hora de unirnos todos porque el régimen de Cuba es más débil que nunca. Está súper débil. En Bolsonaro les ha creado un grande problema al régimen de Cuba. Así es. Y han tenido otros problemas más a nivel internacional. Y como hemos visto, el pueblo de Cuba está creyendo más en la libertad que en otras cosas. Muchos que no soñaban con la libertad, hoy están soñando. Y hay muchas personas, pero muchas que yo conozco, que están esperando que llegue ese día de salir en rebelión. En rebelión, exacto. Yo tengo varias amistades que me dicen que ellos no comentan nada, pero me dicen a mí que están esperando que el día R llegue para salir a las calles. Exacto. Y entonces lo que hace falta es eso, que nuestras voces lleguen a todas las partes de la isla y donde quiera que exista un cubano en el mundo que sepa que para la libertad de la patria es preciso la unidad. Sin ella no vamos a lograr nada. Que el mensaje igual se le pase a todos los cubanos en la isla, que no serán
los que lo apoyan desde fuera no somos los Yankees. So, tranquilo, nuestra ciencia no nos permite tranquilidad hasta que Cuba no sea libre. Y no vamos a parar de luchar. Vamos a luchar hasta que Cuba sea libre. Y allí haremos una hermosa nación. Donde tenemos de ejemplo a este gran país y tenemos que tratar de muchas cosas que existen en Estados Unidos y en otras naciones que tienen progreso, como algunas europeas. Tenemos que lograr que esas cosas lindas lleguen a nuestro país. Que todos los rezagos esos que existen hoy los tenemos que eliminar. Sí, hermano, el mensaje va a llegar, y van a ver, porque ahora abrieron un poquito la internet, pero seguro. Está claro que el internet no lo han abierto porque ellos se han aflojado o porque son buenos. Lo han abierto porque le hace falta el dinerito. Y también quieren controlar a todo el que se conecta porque ellos son así. Ellos se meten en todas las cuentas. Pero nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura y lograr esa unidad que ya le falta muy poco para que llegue el día R. También yo pido libertad, como mismo pedía, para todos los presos políticos. Son presos que la están pasando muy mal porque se sabe que el régimen de Cuba nunca ha tratado a un preso político bien. Jamás en la vida lo han hecho. Nunca lo van a hacer. Ellos prefieren quitarle la dignidad y hasta borrarle el casete a las personas que están presos. Y no lo han logrado hacer, pero han matado a muchos allí presos. Mira, justamente, yo vi el video anoche, me lo pasó María del Carmen Núñez, me pasó el video como a medianoche, yo lo vi. Yo venía, sí, yo trabajé okay. tarde y lo vi cuando regresaba. Porque ellos han fabricado al pueblo. Pero si has visto un video que no es nuevo, pero fue de un robo que el gobierno le hacía a varios que habían pedido vuelo y le cancelaron los vuelos, no querían devolver el dinero, no sé en qué quedó eso. Pero ahí se pudo ver cómo la policía estaba cohesionada. No tenía valor para reprimir a nadie porque era un grupo que estaba unido. Así que eso nos demuestra que cuando hay 500 o más personas en la calle, ellos no tienen moral, no tienen valor, no tienen lo que usan las personas para enfrentarse a un hecho, porque saben que no tienen razón. Sí, pero yo sé que hace rato en Camagüey mismo le hicieron así a muchas personas que habían sacado pasajes y no se los devolvían. Ellos mismos están probando la situación. Está claro. Yo digo que el régimen de Cuba hoy está más débil que nunca en los 60 años. Una, porque Raúl, si no se ha muerto, está bien mal. Otra, porque Canel no es capaz de nada. Y nadie, hay nadie. Ese régimen no tiene a nadie que haga algo por el pueblo. Solo lo que hacen es, como la garrapata, chuparle la sangre al animal donde están prendidos. Y se olvidan del resto. Pero tenemos que usar la política y pensar con el corazón para que nuestra patria sea libre. Y siempre buscar la unidad entre todos. Porque tenemos que lograr eso. Sin eso no vamos a hacer nada. Hermano, sin unidad no hay nada. Sí. Usted lleva tiempo como que fue preso y todo. Yo nunca he estado preso. Pero en Cuba uno se sentía preso. Yo, por ejemplo, me soy orgulloso de conocer a Zenén. Zenén, señor de 88 años, Zenén Pérez, 88 años, lleva como 18 años buscando la unidad de los cubanos para esa acción de la libertad. Y yo digo, yo quiero que Zenén vea a Cuba libre, como yo también quiero verla libre sin morirme, porque han muerto muchas personas luchando por la libertad de Cuba y no lo han visto. Pero yo creo que este sueño tiene que hacerse realidad y que no demore. Eso depende. Va a ser realidad. Eso no depende de dinero, depende de la voluntad de nosotros, de nuestra capacidad, el amor y el amor a la patria, que hace falta
que todo lo pongamos delante. Exacto, hermano. Exacto, hermano. Palabras sabias. Palabras sabias. Bueno, te saludo. Te dale, saludo. Bro, dale, bro. Voy a seguir transmitiendo. Gracias por toda la transmisión y por dejarme hablar. Dale, hermanito. Dale, hermanito. Dale. El hermano Raidel, un buen hermano. Yo era una superficie. Ahorita empiezan a salir las claras. A él. Saluditos, hermanito Frankie Paredes, saluditos, si quieres entrar, aquí estamos. ¿Oíste? Dale, si quieres entrar, avísame. Esta es la bandera media alta por la muerte de este gran presidente, George Bush. Padre. Manuel Mosquera, si quieren entrar, hermanito, con gusto, estoy aquí, entrada aquí. A todos los hermanos, si quieren entrar aquí. Hermano Frankie, si quieres entrar, avísame. A ver. Okay. Hermano, un saludo para todos por ahí. Hermanito, un saludo, oíste, que te quiere. Un saludo, gracias, hermano. Oye, referente a lo que dijo el señor ahorita, que quería ver a Cuba libre. La libertad de Cuba está en nuestras manos, exacto, mi hermano, en las manos del pueblo. Exacto. Y el pueblo de Cuba está despertando. El pueblo de Cuba ya está despertando. Así que esa tiranía ya no tiene lugar. Exacto. Ya no tiene lugar. Oye. Así que respeto y todo mi admiración para tu papá y para tu familia, tú sabes, porque yo leí la historia de tu papá y realmente me impresionó. Es un patriota. Gracias, hermano.
Gracias. Eso es para mí un orgullo, escucharlo a ustedes expresarse sí. así y recordar a todos nuestros mártires y hablar de ellos, porque si no, esa historia queda ahí desacreditada, como la hizo el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba. Entonces tenemos que revivir esa historia, ¿tú sí. me entiendes? Y seguir luchando, mi hermano, que ya el pueblo de Cuba está despertando y el mundo entero ya sabe la historia y ellos están desmoralizados en el mundo entero. Sí. ¿Tú me entiendes? Así que, bueno, mi hermano. Esperemos que con la rebelión en Cuba se haga la libertad, hermano. Con la unión, rebelión y libertad. Exacto. Exacto, exacto, hermano. Bueno, hermano, yo estoy en este momento trabajando. Vamos a darle otro chance a otro hermano. Vale, y suerte quiere, por vale. ahí. Gracias. Bueno, igualmente, vale. hermano. Bye, bye. Bye. Hola, Mayerlin Rodríguez. Oye, la Sarita está por ahí, la Sarita está por ahí. La Sarita anda por ahí, Mayerlin. Vamos a seguir mostrando. Marín. Marín. Otro más. Es muy importante que compartan esto, todos los amigos y hermanos compartan esto, porque ahora que hay en Cuba hay un poco de internet para que ellos vean cómo, ¿sabes? Cómo es esta capital y de lo que se habla, lo que estamos hablando los cubanos. Muy importante que compartan esto. Que estamos hablando de una rebelión para Cuba. Una rebelión ya. Podemos unirnos, boteros, artistas, contrapopistas, presos políticos, pueblo, podemos unirnos y decir basta ya, basta de ese mamotreto, a quemarle ese mamotreto, a exigir nuestros derechos como ciudadanos cubanos. Voy a cortar ahorita, voy a seguir dentro de un rato más. Un saludo fraternal. Voy a seguir dentro de un rato, voy a cortar. Recuerden, rebelión para Cuba. Rebelión, rebelión, rebelión ya.